500 pesos. Ok, dame, dame. Oye, sal, por las buenas sal. Oye. Óyeme. ¡Acelera, maldito! ¿Está bien? ¿Tú no quieres? Óyeme. Atención. Ah, no, que no tiene minuto. Pero mira. ¡Llama quien tú quieras! ¡Evita derramamiento de agua! ¡Yo lo robé! ¡Yo lo robé! ¡Óyeme, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Evítate un problema con nosotros! ¡Te tenemos rodeado! ¡No me hagas tirar! ¿Y qué es lo que qué está pasando? Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Usted vino huyendo atrás del ladrón? ¿Por qué está así? No. Yo vivo aquí, en esta estación. No, mire, escúchame. Pero, ¿qué es lo que es? Lo que pasa es que tenemos un ladrón atrincherado ahí. Que se robó $10,000 del banco que está allí. Dios mío. Lo atracó y se metió ahí. Así es que, por favor, métase a su casa y hasta que yo le diga que salga. ¿Usted me va a avisar si salgo? Sí, perfecto. Pues voy a preparar un cafecito y una cosita ahí. Está bien. Con pan, esas cosas. Mire, esto es peligroso, caballo. Sí. ¡Ladrón! ¡Óyeme! ¡Sal de ahí, por favor! ¡Preservame tú! ¡Tu vida será preservada! ¿Quién va a preservar qué? ¿Eh? ¡Preserva la naturaleza, pero no es una vida! Yo estaba todo diciendo aquí. ¡Al condón la malaria! ¡Por favor, ahí! ¡No me deje pasar a nadie! ¡Silencio! ¡No te preocupes! Dígame que me lleve. Discúlpame, yo estoy pasando por aquí, estoy viendo un meneo como raro, güey. Ah, un ladrón que hay ahí, entrincherado. ¿Un ladrón? Sí, y no quiere salir. Entonces le estamos diciendo que, por favor, que para preservar su vida, que salga. Óyeme. Que salga. Óyeme, los ladrones están en esta vida, en este país, óyeme, acabando con todo. Óyeme, yo me siento realmente indignado, güey. Sí. Pero así es que está ya un ladrón ahí metido. Un ladrón está ahí metido. Ay, y en realidad queremos preservar la vida de él. Que salga por la buena, porque... Mire, yo conociendo la faceta del ladronismo, ¿eh? Perfecto. Sí, yo conociendo esa faceta, él no va a salir. ¿Cómo tú lo sabes? Oh, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Un clavo saca otro clavo. Eso es Sergio Vargas. No, óyeme, te estoy dando la solución. ¿Usted quiere ver que yo lo saque? ¿Usted? Si yo lo saco aquí, ¿tú quieres ver que yo lo saque? ¿El ladrón? Sí, ¿de qué estamos hablando? Ah, ok, está bien. Me fui por ¿De qué usted está hablando? No, está bien. Ah, pues proceda. Sí, porque usted sabe que yo entiendo ese tipo de meneo de la calle. Usted ve, entonces yo, mejor para que haya, no haya tanto problema y la vaina vaya más suave, yo voy a sacar el ladrón ese. Pues proceda usted, por favor. Voy... Sí, atención. ¡Pues! ¿Pero qué? ¡Ey, de lo mío! ¿Qué lo que, maní? Tranquilo. Óyeme, ¿en qué tú estás? Aquí, trancado, que me quieren quitar la vida, tú, No. ¿Llegaste? No, sí, estoy viendo el meneo, güey. Pero te preocupes que yo estoy aquí afuera para proteger tu vida. No, yo no cojo esa, Óyeme, lo mejor que tú hagas es que salga, güey. Óyeme, no estoy de parte de la policía, porque la policía y yo no nos comemos un plato juntos, güey. Digo, sin ofensa y maltrato. Sí, tranquilo, güey. Óyeme, sal, por favor, güey, mira, no creas que yo soy chivato. Porque yo de la policía no quiero saber, ¿oíste? Ay, ¿por qué tú crees que yo sabe entonces? Digo, si me ofensa ni maltrato, güey. Óyeme, sáltale tranquilo, que yo estoy aquí afuera, yo soy testigo, porque yo, óyeme, yo soy testigo. Iba a decir una vaina. Yo soy testigo aquí que no se te puede poner la mano, ¿oíste? La policía no puede ponerte la mano, porque si te la pone, va a tener que ponerme a mí. Digo, si me ofensa ni maltrato, güey. Escúchame. Si sigue hablando, te voy a partir. Digo, sin ofensa y maltrato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu destino? ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué lo hiciste? ¡Dígame que no lo va a volver a hacer, güey! ¡Oye! ¡Dime! ¡Oye, qué es lo que, manín! ¿Qué me pasa que yo tengo hijos, güey? ¡Ya! ¿Qué me pasa que yo tengo esposa, güey? ¡Ya! ¿Qué me pasa que yo tengo madre, Entonces, yo tengo miedo a perder la vida, ¡Ay, la vaina! ¡Entonces, yo tengo miedo, Es un clásico, ¿verdad? ¡Pablo! ¿Qué diablo? ¿A dónde que nos vamos, diablo? ¡Está comiendo loco! ¡Es un ladrón! ¿Qué me importa a mí que tenga... ¡Los va a pagar lo que hizo! ¡Sal de ahí, muchacho, ¡Menudo! ¡Cállame! ¡Sal, ven! Silent, que no te voy a poner la mano, ¿eh? ¿Seguro? Sí, yo te voy a preservar tu vida, ¿eh? ¡Óyeme! ¡Mira! ¡Dime! ¡Yo ando con mi palo! ¿Y para qué? ¡Para los francos! Así que sal, tranquilo. Tranquilo, no hay problema, sal. No hay necesidad de eso. No tiene hombre. Abre la cerradura. Que si sale ahora madura. Sale una mano, estamos progresando. Eso, este pantalón ahí, eso no saque eso. La mano, la mano.
Tranquilo, ve. Entonces ahora yo quiero que usted me prometa que le va a preservar la vida, ve. Que yo soy un ciudadano igual que usted, igual que yo. Lo único fue que delinquió y ya. Cada quien tiene derecho a reformarse. ¿Ve? Sí, sí. Está bien. Bueno. Y ahora te puedo hacer una pregunta. ¿Y de qué es que te están acusando? Si tú supieras de qué me están acusando a mí. De un disparate, me imagino. ¿De un disparate? De los 10 mil pesos, de los 10 mil dólares que te robaste en el banco y estás pensando que fui yo, me están confundiendo contigo, ¿eh? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál? Si tú no te robaste esos 10 mil dólares, ¿para qué te metiste tú ahí adentro? Si el que tiene que estar ahí adentro soy yo, para eso.